De 1 millón de hectáreas de andenes que hay en el Perú, solo se cultivan 300.000. Y lo que es una pena es que haya 700.000 hectáreas de andenes, algunos que tienen 4.500 años, que están en abandono. Entonces habría que hacer algo y lo estamos haciendo. Entonces, lo que yo propongo es hacerlos sumamente competitivos. Por ejemplo, un restaurante en Londres o en Lima puede adoptar un andén, decir qué es lo que van a cultivar y con un compromiso de compra a futuro, un contrato de compra a futuro, puede arreglar el precio de hoy para que perdure durante todo el año. Esto forma parte del programa de APEGA, Adopta un Andén, ¿no?, que consiste en parte de la alianza del cocinero campesino y está destinada, pues, a apoyar la reconstrucción de los andenes preincaicos y incaicos, pero apoyarlos desde el punto de vista de comprarle los productos al pequeño y mediano productor por empresas internacionales y nacionales reconocidas. Cuando yo abrí mis ojos, habían 2 andenes que había dejado mis abuelos. Y mi padre hizo 2 más y yo he continuado avanzando más. Y sigo. En andenes, esta palta, este producto, es lo mejor, sale con más sabor, porque el andén tiene, que como es cerro, tiene minerales, le da un sabor especial a la palta. Y sale bien, muy bien esa, como dice, esa cosecha de andenerías. Porque tengo otra huertita donde no es andén, tengo que esperar más tiempo para que madure, cumple su ciclo, pero acá en andén, aunque sea que sea pintón, se cae, se golpea, no se pudre. Es una fruta, pero resistente a todo. Nuestros andenes nosotros son nuevos, son totalmente nuevos. Allá existía mayormente un sitio de cerdo así para exportar, pero desde ahí, como te decía, para extender la frontera agrícola teníamos que ser andenes. Ellos son constructores de andenes, son agricultores, comercializadores. Y una cosa muy particular es que su producto es un producto de valor, ya suministra materia prima para productos elaborados, que es justamente uno de los lineamientos y propósitos del proyecto de APEGA Adopta un Andén. Se trata de un tema de inversión. Mayormente el productor a veces está limitado de caja municipal, no cuenta, ¿no? Entonces APEGA es una ventana que nos va a promocionar para que cualquier inversionista pueda invertir en cómo adoptar un andén, ¿no?, y así producir. Que esa producción ya sea comprada. O sea, ya tú siembras, pero con la producción fija que ya va a ser comprada tu producción. Cuando me informaron sobre lo que era adoptar este andén, lo primero que se me vino a la mente es cómo podemos reforzar este tema de la quinoa con los productores, cómo darles a ellos un valor, cómo beneficiarlos, cómo. Hay muchísimas formas. Una de ellas puede ser capacitándoles, haciendo que su producción, en lugar que dé 10, pueda dar 15, que tenga más valor estos productos y que salgan al mercado y hacer una conciencia con la población en sí. Bienvenidos a la cocina de Punta Sal. Hoy prepararemos con quinoa negra un delicioso quinoto de verduras con hongos cayampa. Definitivamente no podíamos ser ajenos como socios de APEGA de la labor que se está realizando en base a este proyecto Adopta un Andén. Creo que estamos comprometidos como peruanos en lograr esa alianza, que esa alianza cocinero-campesino tenga los resultados que nosotros esperamos. En el caso nuestro, hemos adoptado un andén de quinoa negra en Arequipa y este agricultor que nos está ofreciendo este maravilloso grano andino va a ser posible de que nosotros podamos realizar una serie de platos a lo largo de este año y el próximo con esta quinoa que le estamos comprando. Lo importante de esto es de que gracias a este programa podemos llegar directamente al campesino y a su vez el campesino con nosotros, donde él se va a beneficiar con un precio justo por el producto que nos está vendiendo y evidentemente esto va a crear un bienestar social, pero sobre todas las cosas podemos hacer el nexo entre ellos y nosotros de la manera más correcta posible para que ellos ganen y nosotros también.
cuando uno recibe un plato de quinoa en Londres y te dicen que eso está hecho en un andén que ha sido adoptado por el propio restaurante, donde está la foto del señor Quispe dentro de su andén, tiene mucho más valor. Y si el dueño del restaurante dice, a mí me gustaría llevar a unos parroquianos, a unos comensales nuestros, al andén para hacer un turismo vivencial, y entonces ya hemos roto todas las ataduras y este producto, no importa, si cuesta un poco más, pero ese justiprecio se va a pagar.